Esto ocurre en horas de la tarde del día viernes, 20 horas aproximadamente, donde el señor intendente iba a subir a su vehículo, estaba estacionado en el interior del patio, que está ubicado en Cabot al 30, donde irrumpen dos personas, uno lo apunta en la 100 y le pedía la llave del domicilio. Tal es así que en un momento se descuida este sujeto, se produce un forcejeo. Afortunadamente también se encontraba en el interior la, la hija con un amigo del intendente, así que se da cuenta de esta circunstancia y piden a, a, eh, avisan a policía. Estas personas al verse sorprendidas por esta situación eh, salen corriendo y bueno, afortunadamente no alcanzaron a, a, a sustraerle elemento alguno, solamente la llave, pero bueno, en el interior de la casa había llave por, eh, de, por dentro, así que no pudieron eh, ingresar a lo que es la en la casa. Así que bueno, se está trabajando intensamente con la Brigada de Investigaciones en procura de, de tratar de llegar a buen puerto, trabajando con las cámaras y bueno, la fiscal que interviene en el caso es la doctora Silvia Pereira, que se hizo presente también en el lugar, como también el ministro de Gobierno y, y la plana mayor de Jefatura de Policía.